El mar ha sido para nosotros siempre una fuente de alimento, salud, inspiración y vida. Cada día se descubren 4 nuevas especies marinas con propiedades biológicas y secuencias genéticas complejas que nos ofrecen las claves para desarrollar nuevos tratamientos médicos. Son organismos que no solo nos pueden ayudar a curar las enfermedades y a retrasar la vejez, sino que además pueden mejorar nuestra calidad de vida. El mar ha sido fundamental en nuestra evolución y ahora sus profundidades nos pueden revelar las claves esenciales para garantizar nuestra supervivencia como especie. Si dentro de la medicina hay una especialidad que aúna lo que puede ser el paciente con todo lo que es la confrontación con un momento tan crítico como es el riesgo a morir, no hay otro contexto como es el cáncer. Ahora mismo, algunos de los tratamientos más activos en algunos tipos de cáncer, como puede ser en cáncer de ovario o como puede ser en sarcomas, proceden del mar, proceden de productos que han sido extraídos a partir de esponjas marinas. La oncología ha cambiado mucho porque lo que ha habido es un conocimiento cada vez más profundo de la biología que subyace en los tumores. Hemos podido conocer cuáles son los elementos que ponen en marcha la transformación de un tejido normal en un tejido tumoral. La oncología personalizada básicamente se basa en el conocimiento de cada tumor individual. Cada persona es diferente, cada persona elimina los medicamentos de una manera diferente, tiene interacciones con medicamentos de una manera diferente. O sea que cada vez vamos personalizando más, no solamente los tratamientos en base a la enfermedad, sino también en base al paciente. Un punto importante es adelantarnos a la enfermedad. Estamos desarrollando nuevas estrategias, estrategias que nos permitan diagnosticar antes con procedimientos de screening, con procedimientos moleculares, de conocer cuando algo se está poniendo en marcha en cualquier tejido, en cualquier órgano. Uno de los procedimientos más innovadores para alcanzar una información real sobre el tumor del paciente es la biopsia líquida, la cual consiste en obtener información genética del tumor mediante una simple muestra de sangre. El enfermo con cáncer o el enfermo oncológico solamente puede ser bien tratado y cuidado en un buen equipo, en un equipo en el que podamos conjuntar todas las fuerzas. Cualquier tumor, por muy agresivo que sea, que detectemos en este momento tan inicial, son tumores curables. Una de las claves de los nuevos fármacos es que van dirigidos a alteraciones moleculares. Así como antiguamente la quimioterapia se dirige a células que se replican rápidamente, que era, bueno, pues la hipótesis fundamental del cáncer, hoy en día lo que intentamos es identificar la alteración molecular del tumor de cada paciente. Esto todavía es dentro de un, digamos, protocolo de investigación, pero cada vez va más rápido y dentro de poco muchos de estos fármacos estarán en la clínica. Todo este conocimiento se traduce en conocer mejor la enfermedad y todos los mecanismos que hay, conocer las oportunidades de tratamiento que podemos tener y implementar estos tratamientos lo más rápidamente posible. Claro, aquí va implicada investigación continua. Hoy en día no se puede pensar en una buena oncología si a la vez no tienes un buen programa de investigación. Con esa información que es vital y, como digo, e insisto, necesita contar con laboratorios de investigación que estén al servicio, al lado de la cama del paciente, con esa información es con la que vamos a hacer posible un tratamiento actual, real y ajustado, personalizado a lo que es ese paciente y ese tumor. Esto empezó realmente como un resfriado. Tosía, tosía, tosía sin parar, tosía día y noche. Entonces yo ya empezaba a no dormir. Me acuerdo que un día de plano, Miriam, subiendo unas escaleras, a media escalera tuvo que parar de que no tenía aire.
una chica joven que no he fumado, he hecho deporte, o sea, yo no entraba en la categoría de cáncer. Entonces, desde el principio, pues se tardó mucho porque no se podían imaginar que era esto. Hasta que ya, bueno, directamente me tuvieron que hacer una biopsia. Una cosa que nos dijeron y que a mí se me quedó grabada es, ahora ustedes van a tener que cambiar su escala del tiempo. Ustedes ya no van a poder pensar a largo plazo. Ustedes de ahora en adelante tendrán que esperar en periodos de tiempo pequeños. Miriam vino con un adenocarcinoma de pulmón muy avanzado. Tenía el pulmón izquierdo totalmente blanco, con un derrame pleural masivo que la limitaba incluso para sus actividades básicas de la vida diaria. A mí me etiquetaron de incurable desde el principio. Entonces fue un... Bueno, perdona, o sea, ¿no tienes uno de estos cánceres, me metes un chute de quimio y se me quita? Imagínate la cara de tu padre, de tu madre y de todos los que están alrededor. Entonces, pues sí, te dan ganas de consolar a los demás, pero tú estás con este papelón que te acaba de caer. Detrás de un paciente con cáncer hay una persona que sufre, hay una familia. Queremos estar con el paciente, para el paciente, porque necesitamos que entre él y con él y con su familia hacer equipo. Le dije que... pues que no permitiéramos que lo que nos habían dicho dictara nuestra realidad. Todo lo que fuera necesario hacer, ella podría tener la certeza de que lo podía hacer conmigo. Y que para eso teníamos que recorrer ese camino juntos, que si ella me aceptaba, que me quería casar con ella. Se le pudo ofrecer un ensayo con una nueva molécula que cuando empezó estaba en investigación, una molécula que ha sido recientemente aprobada, con un fármaco oral, y en el primer escáner la enfermedad había prácticamente desaparecido. Nosotros no podemos hablar de curación, pero desde luego que abre una ventana, ¿no?, a la esperanza. Te vas dando cuenta que tu cuerpo es muy agradecido. Si tú le echas cariño y le echas paciencia, te responde. Y si tengo alguna forma de curarme, va a ser rodeada de amor. No se me ocurre otra manera. Estamos llegando a un escenario distinto, a un escenario donde la quimioterapia, tal como la conocíamos, ha cambiado. Y es verdad que hacia donde caminamos es hacia un tratamiento que claramente va a ser mucho menos tóxico, pero también mucho más eficaz. Torácica es una especialidad muy variada, en la que hay una parte muy importante de cirugía oncológica, es decir, de cirugía de tumores. Todo empieza con un dolor a la altura del hombro y el pectoral derecho. No sabía muy bien lo que se podía deber, entonces decidí ir al médico. Se le descubre de forma casi accidental un tumor dentro del tórax que tenía este tamaño, como un balón de balonmano, aproximadamente. Dices, bueno, una persona que crees que es una persona sana, deportista, que llevas unos hábitos de vida muy buenos, y dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué?
me operaron, me quitaron la mama. Entonces, pues estábamos pues un poquito pues bajos de moral. Él nos la ocultó una o dos semanas, no sé exactamente ahora mismo, porque salíamos del proceso de su madre y no quería decirlo pues porque era muy reciente. Pero es que esas cosas no se pueden ocultar. Que te pase a ti, vale, pero que te le pase a un hijo tuyo, no terminas de asimilarlo. Desde ese momento, todo el equipo multidisciplinar, que son oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, cirujanos, desde luego, radiólogos, nos planteamos qué posibilidades de tratamiento radical había para este tumor. Me dicen que es un tumor muy invasivo y que hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Diseñamos una prótesis que incluía esternón, tres costillas del lado derecho y otros tres agarres para costillas del lado izquierdo. El material idóneo para esta prótesis era el titanio, porque es un material ligero, es extremadamente biocompatible y además tiene capacidad de osteointegración, es decir, se puede unir al hueso y formar parte del hueso nativo del paciente. Para diseñar una prótesis personalizada partimos de los estudios de imagen del paciente, fundamentalmente del TAC. Este TAC nos permite hacer una reconstrucción tridimensional, fundamentalmente de los huesos y de las estructuras críticas. La intervención era de una magnitud enorme y la verdad es que sentí bastante miedo en un primer momento. Él siempre ha sido el sustento, es decir, ha sido más fuerte que nosotros, más fuerte que nosotros. En la cirugía participamos tanto los equipos de cirugía torácica como los equipos de cirugía cardíaca y consistió en extirpar todo el bloque del esternón, esa glándula, el saco que envuelve al corazón y realizar una disección muy fina para separar el tumor de esas estructuras críticas del corazón que finalmente pudimos preservar. Fueron muchas horas de operación porque fueron 8 horas. Y estábamos allí esperando la familia y no... Para mí fue, yo creo, que lo peor. Se nos hizo interminable. Lo porque peor. Porque sabíamos que era muy complicado lo que le estaban haciendo y tocando órganos muy sensibles. Y teníamos nuestra preocupación, vamos, hasta que vimos al doctor y nos... Y bueno, ya solamente verle la alegría con la que salía, nos dimos cuenta de que todo había salido bien. No habíamos llorado y ese día nos derrumbamos todos. Esta es la primera vez en el mundo que se desarrolla una prótesis torácica mediante impresión 3D, completamente personalizada y bajo un diseño biomecánico. Es decir, con el objetivo de respetar la función del tórax del paciente. La parte del esternón es fija, pero la parte de la costilla lleva como una especie de muelles, tirabuzones, que no llegan a ser un muelle, pero hace el efecto de expansión. Quiero seguir haciendo deporte en la medida de lo posible y, bueno, se puede decir a lo mejor pues un poquito con más ganas de vivir, ¿no? Cuando vaya encontrándome mejor, pues iré entrenando y hasta donde... Límite, no sé dónde estará.